Okay. I think that we might be live now. Wait just a second. We're live. Facebook told me. Okay. <laughs> Buenos dias a todos. Um, how do I say? Feliz lunes. Is, uh, is it un día muy bonito? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Okay. Sí, muy sí, sí. Okay. Soy Hillary, uh, la abogada de inmigración, uh, New Frontier Immigration Law. Y estoy con Sara y Dulce, mis hermanas de otra padres. I don't know, uh, sisters, sisters from another mister is how we say it in English. Good morning, yeah. ladies. It was correct. <laughs> I love it. Okay. Buenos días. <laughs> Buenos días, Dulce. Okay, so happy Easter to both of you. I I know that I was just visiting with Dulce. She celebrated Easter with her family and Sarah. It sounds like perhaps you did as well. Yeah, yeah, we went away from the weekend, spent some time together, um, and just remembered um, all that means to us to have celebrated Easter. Yes, I love it. I love it. Okay, I don't how. ¿Cómo se dice Happy Easter? Feliz Pascua. Feliz Pascua. Okay. So what I would like to visit about today is something that I spent a lot of time in reflection over over the weekend. Y just share it with you and kind of see what your thoughts are about how we can apply that in our personal lives and how we can apply it um, in our clients' lives as well. Exacto. Entonces, hoy vamos a discutir un, team, un tema que la abogada ha estado pensando en el fin de semana y eh, vamos a comentar un poquito sobre eso, cómo se aplica a nuestra vida personal, a la vida de nuestros clientes y, pues, en general, eh, que, cuáles son eh, nuestras opiniones sobre el tema, si usted está ya viendo, escuchando y tiene. Algo que quiera aportar, por favor, déjenos su comentario en Facebook. Thank you. I don't know if you two are like me or if everybody who's watching is like me, but I spend a lot of times time with my thoughts. My <laughs> thoughts. Yes. I'll finish the thought. Thank you. My thoughts are a lot of times about things that happened in the past and what I think are going to what I think is going to happen in the future. Exacto. Entonces el abogada no sabe si Dulce o yo somos así o si alguien que está viendo quizás se siente así, pero ella pasa mucho tiempo con sus pensamientos y, y a veces eso es complejo y a veces esos pensamientos son mucho sobre el pasado y sobre lo que puede eh, pasar en el futuro. So what I will do is I will start almost inventing things based on conversations that happen in the past or events that happen in the past. or something that i heard in the past i'll start thinking about it now and i will start imagining and creating scenarios that may happen in the future but i will imagine them so vividly i'll create conversations and i will pre i will play out how they will go in the future Exacto, entonces a veces pasa tanto tiempo pensando en, en estas cosas del pasado, una conversación, eh, algún evento, algo que sucedió en el pasado, eh, lo reflexiona en el presente y empieza a crear escenarios eh, tan vívidos en el futuro que empieza incluso a crear como las conversaciones y qué va a pasar y qué va a decir y qué voy a decir yo. Y estas situaciones basadas en algo en el pasado empiezan a como proyectarse. Yeah. Uh, examples of this are when I'm preparing for court. I start thinking through all the ways that everything could go wrong, and I start to create anxiety about something that's going to happen in the future right now. I'll, other conversations, other things that it can be a disagreement I've had with my spouse. We can have had a conversation um, before, like we didn't have a bad conversation today, but we can have a frustrating conversation where we're trying to work through something we have to leave and go to work. We don't talk all day. Dulce is giving me the nod, so I know she feels me. Um they, we go to work for the day and we hang on to it and know that we're going to address this tonight. And we're not screaming at each other. We're not like we're not boxing, but we're going to have a difficult conversation. And so I spend a lot of time throughout my day thinking cuz I think about my husband all the time. Like he's my best friend but i also know that i disagree with my husband more on more things than anybody else in my life and that's part of like what makes us really good friends <laughs> so i will spend a lot of time thinking especially if we're having a disagreement or if there's something that's wrong i will spend so much time right now thinking and, and basically creating suffering right now because i'm thinking about the future and the future is not pleasant because i have to have this hard conversation So I torture myself right now. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, esto le pasa mucho cuando ella va a corte. Ella empieza a estudiar lo que va a decir, cómo lo va a presentar. Y empieza a crear una ansiedad de todas las cosas que podrían salir mal, pero esas cosas no han pasado. Empieza a crear ansiedad en el presente de cosas que están en el futuro, ¿no? También le pasa con su esposo, su esposo, eh, si a lo mejor tienen una discusión o, o no están de acuerdo en algo y, y lo dejan porque tienen que ir a trabajar, eh, ella empieza eh, en el día a crear esta ansiedad, esta preocupación por, lo, por la conversación difícil que van a tener en el futuro, porque bueno, es su esposo, es su mejor amigo, eh, es una persona en la que ella piensa mucho. Um, pero también es una persona con la que los, um, cuando no están de acuerdo en algo es difícil porque es su esposo. Entonces, eh, pues ella a veces crea estas situaciones que son dolorosas en el presente, de cosas que no han sucedido eh, basado en algo del pasado. Entonces, es, es como una conversación difícil y nadie quiere tener esas conversaciones difíciles, pero el crear una ansiedad hoy de algo que no ha sucedido, de, de respuestas que no hemos escuchado, de... Negativas que no hemos obtenido eh, es algo de lo que ella quiere hablar hoy. Yeah. Thank you, Sarah. So, Dulce, do you, can you, does this resonate with you? Or am I, or can you, do you do the same thing where you think in the future about things that have happened in the past and it upsets you right now? Definitivamente es algo que me puedo relacionar. Es algo en lo que mm, mi mente. También crea los escenarios y crea cómo pido, incluso si ustedes son religiosos o en lo que sea que ustedes crean, le pido a Dios que me dé las palabras correctas para poder comunicarme sin herir a las personas, que pueda yo poder interactuar sin necesidad de herir los sentimientos de alguien, porque no sé sé cómo me encuentro yo, pero no sé cómo se encuentra la otra persona y si está pasando por un momento difícil. No quiero que mis palabras afecten lo que otra persona percibe de mí, ¿saben? Bien me bien. preocupa incluso el hecho de interactuar y saber cómo la otra persona lo va a tomar. Porque justamente esto me traía una reflexión que hice la semana pasada. Si conocen a Dulce, si conocen a las personas con las que convivimos todos los días, sabemos qué corazón tienen. Y cuáles son sus intenciones, ¿sabe? Podemos clasificar y podemos identificar, es la palabra, de cuál fue la intención al decirme un comentario, al decirme una palabra o al tener una conversación conmigo. Y creo que eso es algo más profundo de lo que yo en algún momento, si Dios me lo permite, crecer. Saber que todos estamos en diferentes etapas de la vida y que el hecho de que yo piense, o interactúe a mi manera no significa que los escenarios son los que yo cree quizás el resultado es totalmente diferente y cuando estoy en esos escenarios de los que yo imaginé digo wow no era como lo esperaba y era mucho más fácil de lo que realmente mi mente imaginó pero repito si las personas nos conocemos y sabemos de dónde vienen entonces lo mejor es esperar, esperar y saber cuál es esa intención, porque creo que más que nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo nuestro cuerpo dice, nuestro tono de voz, en dónde estamos. Pero definitivamente concuerdo. Yes, yes, ya yeah, I think that. The idea is uh, you and I find ourselves in similar positions, Dulce, and I think that's why I'm so connected to you. Is we often find ourselves where we say something and we say what we feel, but I'm not sure that everyone, just like you said, is receiving it the way that I'm intending it. And then I spend so much time spinning on that and worrying about did what I say convey who I am? like the, the child of God, the leader, who I am, the mother I am, the spouse I am, the sister I am, did what I say equal who I am. And here's where I found some freedom. I'm reading this book, which is like pretty much the, the next sentence that's always coming out of my mouth is I'm reading this really great book, <clears throat> but I'm, really, I'm reading this really great book and it's called The Power of Now. And it really encourages you to separate yourself from your mind because who I am is not my mind. And who I am is not my emotions. All I am is right now in this moment breath coming in and breath going out, blood pumping through my body, my heart working, all of the other things, like the committee of people in my mind who are usually there to try to destroy me. Those people are not Hillary. Those people are not Dulce. Those people are not Sarah in the emotions that we have are actually disruptions to our state of being right now so even when we're happy or even when we hope to be happy it is a disruption to being right here right now because we are living in the future when we hope to be happy i hope that this vacation makes me happy and it gives me rest right now i can have happiness and rest right now if i choose to have it if anything, I am—I just am like God. Just is. I am the child of God. You are the child of God. We just are. So I'm going to pause there because I'm going to get on a roll. I'm super fired up about this. I, I, it's freedom. <laughs> it's another level of freedom for me. Exacto. Entonces, la abogada le dice a dulce que ellas a veces se encuentran en ese, en esa conexión, en ese mismo espacio, donde eh, dicen lo que, lo que están sintiendo, lo que piensan, pero a veces. les preocupa que esto no se haya comunicado de manera correcta. Es la persona que soy, lo que siento, la esposa, la madre, la, la, la hija de Dios, la que está comunicando esto y la otra persona lo está recibiendo de esa manera. Y ella nos comenta que está leyendo otro libro, e incluso dice que esa siempre es su frase: No estoy leyendo este libro, um, El poder del ahora, donde explica que eh, lo que podemos controlar es el ahora, lo que ahora estoy sintiendo, lo que ahora soy, lo que ahora estoy haciendo, versus eh, deseo ser feliz, quiero tomar estas vacaciones para descansar, o sea, todo lo que creo yo ponemos o proyectamos en el futuro que no está en, en armonía con lo que está, está pasando ahora. Si, por ejemplo, tú piensas, voy a tomar esas vacaciones para descansar. En realidad, tú podrías descansar en este momento, si así lo decides, pero eh, esas, esas emociones, esas ideas, no son quien tú eres. Lo que tú eres es lo que está pasando en este momento, lo que estás haciendo, tu corazón latiendo. Eh, y eso es lo que, lo que tenemos que, que aprender. Es, es, es otro nivel de libertad el poder decir, ahora, en este momento, yo soy así completamente y decido ser feliz en este momento. No lo proyecto, no lo paso para el futuro. Eh, simplemente eso soy, e incluso con las personas que, que, no ten, que tenemos diferencias, que, que a lo mejor no les caemos bien, esas personas no son tú. Tú eres tú en este momento. And I think this brings so much freedom in the sense for our clients. You know, when I talk to people who don't have documents, there's this level of not wanting to have regret in life, um, not being sure if they can trust, like what we say we can do, can we really do it? having talked to friends and family and you know their own life experiences inform whether they can believe that this is what they want and what they can have whether they feel deserving of it and whether they are actually going to be able to do the thing that they want which a lot of times is to be able to go see family in the future and the idea of not being able to do that in the future hurts us now and Especially for our clients who are in removal proceedings, there's this level of severe stress and suffering right now that I have court in a year and a half, and I am already so stressed out about that experience because in the future I'm so afraid of what will happen that it, it causes me to suffer right now or i know that new frontier immigration law has filed for my green card and i know in the future i'm going to be told yes or i'm going to be told no and i already start creating feelings in the future based on what i think the future will be now and sometimes i remember when i took the bar exam that's the closest thing i have to it is the idea of failing the bar exam caused me so, so much anguish I was talking to my husband the other day. I was like, I think I just got drunk every single day <laughs> because <laughs> I didn't want to feel because it was so stressful. And so I have a lot of empathy for people who are going through this very through very stressful things in their life because they know something in the future is coming. And what I would say is stay here now. The future will be what it's going to be. And this really ties into Easter for me because when Jesus prayed the Lord's Prayer, it was, Give us this day our daily bread. You know, give me what I need today to do what I need to do today, here now. I'm going to let tomorrow, and then later in the Bible, it talks about let tomorrow's problems be there for tomorrow. Over and over, my arm hair is standing up. It encourages us to stay here now and to trust. That tomorrow's yeah tomorrow's problems will be there tomorrow but i can be here right now i don't have to create suffering for myself right now and the way to do that is to detach yourself from your thoughts when the runaway train starts with all of the stress the people in your head start talking and you start to engage with that that's your mind running you and you can stop and say oh look i'm having these thoughts again and those thoughts are over there because they're not you. I am Hillary. I am Dulce. I am Sarah. Those thoughts are those thoughts, and I can observe them, and I can look at them, and I can love them, and say, "Look how scared these thoughts are." But I am here right now, and I have faith. I am okay right now. Exacto. Entonces, eh, la abogada nos cuenta un poquito sobre. <coughs> cómo eh, eh, estas emociones se ven reflejadas a veces en nuestros clientes, ¿no? que son con quienes hablamos mucho. Eh, son personas que han pasado por muchas situaciones, están muy estresadas, incluso nuestros clientes que están en procesos de deportación, están viviendo en el futuro, en la corte que van a tener en el futuro, en, en, en la Green Card que van a tener en el futuro. Y eso genera mucho estrés, a veces incluso desconfianza. Eh, estas personas, Nueva Frontera, va a poder hacer lo que dice que va a hacer por mí, por mi caso, va a poder o, ayudarme a obtener los documentos que dice. Y todas estas emociones, estas ideas que corren más rápido que nosotros, nos mantienen en una situación de estrés que, que es muy difícil controlar, ¿no? La abogada se relaciona mucho con ellos cuando ella presentó el examen BAR para ser una abogada como tal. Eh, era una situación de muchísimo estrés y justo hablaba con su esposo, que ya crees recordar que estuvo, eh, que tomaba todos los días como para no sentir ese estrés. Entonces, esa, eh, esa cantidad de estrés no nos hace bien, porque nos nos separa del ahora y nos hace pensar en, en miedos irracionales que a todos nos ha pasado. Empiezas a pensar una cosa y luego otra y luego otra, y casi todas son malas, porque tendemos a esa tendencia a pensar lo peor de las situaciones entonces eh, este junto con este libro a lo que ella nos invita es a separarnos de esos eh, pensamientos y quedarnos en el ahora incluso ya eh, justamente con esta situación de la Pascua recuerda mucho lo que nosotros conocemos como el eh, Padre Nuestro cuando dice eh, le dé el pan de ese día eh, no lo que necesito en este día para hacer lo que necesito hacer hoy. Y más adelante eh, nos dice como los problemas de mañana son de mañana. Y, y siempre hago esta broma de que la persona, la Sara del mañana va a tener ese problema, la Sara de hoy no. Entonces, esta situación nos ayuda a alejarnos de, de a bajarnos de ese tren de pensamiento que va muy rápido, eh, a tener compasión, a analizarlo y a decir, ok. Esos, esos pensamientos son de mucho miedo, pero yo ahora voy a tomar acción, voy a hacer lo que me corresponde hacer hoy y voy a estar en paz. Entonces, tratemos de practicar esta, este separamiento de esos pensamientos con lo que tú eres, porque así como nuestros clientes, nuestros clientes han hecho cosas extraordinarias en este país, vinieron cuando no hablaban el idioma, dejaron a su familia atrás. Entonces, para nosotros, ninguno de nuestros clientes es um, una persona de temor. Ellos son increíblemente valientes y como tal los invitamos a separarse de ese temor que a veces inunda nuestros pensamientos. Oh, I love it. When... So, there's a difference between sticking your head in the sand and saying that tomorrow's problems will be there tomorrow. That's drinking too much, watching too much TV. Shopping, overeating, all of those things that are numbing you out from reality. What I'm talking about though is to say, I'm doing today what I can do today. And I have faith that I'm doing what I can do today. I'm not going to let future conversations affect what I'm going to do today. I have made a decision. Today is what I'm going to do today. Tomorrow's problems, tomorrow's stress, tomorrow's frustrations will be there tomorrow and then i can choose how to engage with those tomorrow i'm not going to bring tomorrow into today which is impossible and only a complete that's an, it, it truly is a weapon that we use against ourselves and if you're driving down the road and you're thinking about your case and you're thinking about getting deported you look in the rearview mirror and the police are behind you and um, you know you're just driving along and you're at a stop sign and that stress fills you what I would ask is why are you torturing yourself with living that way? Because you can make a decision, contacting us to no longer live that way. These are all like we can make affirmative steps to where we don't have to torture ourselves anymore. But one way that costs no money, it it takes no time, it just takes practice and I'm learning it and I'm practicing it every day is to stop torturing myself with my thoughts. About what happened in the past and bringing it here, and what happened in the future and bringing it here. So, I give you the gift of now, today. Exacto. Entonces, eh, esta situación es algo eh, diferente. Una cosa es decir, los problemas de mañana son de mañana, y otra cosa es como tratar de evitar esas eh, eh, esas sensaciones por um, comprando mucho, tomando mucho, eh, haciendo estas. Eh, todas estas actividades en exceso que, que solo son para distraernos. Entonces, eh, si tú eres una persona que, que está manejando y está pensando, ¿qué pasa si me deportan? Es que tengo esta corte, es que no tengo mis papeles y te espantas al, al ver en el retrovisor a la, a la patrulla. Eso es, eh, te estás estresando, te estás llenando de temor y eso no es fácil vivir así. Entonces, la pregunta de la abogada es, ¿por qué decides vivir así? cuando podrías estar llamándole a un abogado a nueva frontera y revisando tu caso y tomando hoy la decisión de hacer lo que puedes hacer hoy para trabajar tu caso. Obviamente mañana va a traer otro trabajo, otros problemas, otras necesidades, pero el día de hoy puedes tomar una decisión. Y si no estás listo para, para eso, está bien. La abogada eh, nos explica que algo que toma, no toma nada de, de tiempo, no toma dinero, no toma esfuerzo, es pensar en el ahora, es no arrastrar los problemas del pasado al presente y no crear escenarios en el futuro. También para el presente, para crear cosas que son estresantes, preocupantes y que no nos permiten vivir libre. Eh, es algo que tenemos que aprender a hacer, no es fácil, todos estamos aprendiendo. Pero si empiezas, creo que hoy vas a poder ver el resultado de alejarte de esos pensamientos que te impiden además actuar, porque a veces son tan, son tan grandes y te dan tanto miedo que te paralizan. Y entonces tienes un parálisis por análisis que hemos eh, comentado antes. Pero si hoy decides eh, estar aquí hoy eh, y tomar la decisión hoy, vas a haber hecho eh, lo que podías con lo que tienes el día de hoy y vas a ver que un paso a la vez vas a llegar a eh, otro nivel de libertad. I love it. Dulce, can you give us some closing thoughts and then we're going to go on with our day. Definitivamente la hora es un regalo muy bonito. Dejar de distraernos de las cosas que tenemos alrededor. Lo más importante que tenemos es el tiempo que estamos pasando en este momento y es justo en este momento el ahora hora dejarte de distraer por cosas que ni siquiera están pasando incluso el hecho de apreciar tomarte un momento para apreciar un nuevo día el sol una flor o simplemente el tiempo de poder respirar gratitud para nosotros mismos para poder expresarlo a los demás gracias por este regalo yes I love it okay ladies tengo buen día hasta Próxima semana. Excelente. Yay. Hasta la próxima semana. I love you, Bye. ladies. Have a wonderful day.